va a ser sobrevolando el pueblo. La verdad es que no tengo ni idea de este matchup. 3, 2, 1, ya. Vale, como bardo intenta jugar de forma agresiva. Mientras TP pues intenta mantenerse al margen, cargando frutas. De momento no mucho ha pasado en la partida. 40 segundos. Esto no es User 6, ¿verdad? No, esto no es User 6, esto es Winner. No, pero aquí ha sido Winner. Sí, estamos en Winners. Ninguno de los jugadores ha perdido todavía. ¿O sí? Por favor, equipo técnico, que alguien te traiga una bracket actualizada. Voy. Ese uso más que devuelve la hidrata a la cara. Aunque bueno, Pac-Man todo es cara, así que... Da igual a qué parte del cuerpo le des, siempre sea la cara. Igual esa es su deficiencia como personaje. Quién sabe. Estamos en losers. Ronda. Ronda 6. Entonces está correcto. Perfecto. ¿En qué no, te encuentras? Mira, ronda 7. Wow, le mete ese Gordon en la cara y se lleva la vida. Soy el Gordon. ¿Cómo me quedo antes? ¡Pam! ¡Wow! ¡Ay, ay, ay, Dios mío! ¡Bardo! ¡Echa el freno, pues! ¡Jesucristo! ¡Magia nica! ¡Black Magic! ¡Por el amor de Dios, Bardo! ¡Es solo un niño! ¿Quién ha enviado luces al latino? Por favor, equipo técnico, ¿alguien puede decirme quién ha enviado luces a Bardo? Tu hermano. Mi hermano. Mi hermano conocido como MVL. Y un cambio de personaje por parte de Pepe. Sabía decisión teniendo en cuenta cómo ha ido la partida. Sí, aunque... Bueno, esto va a ser más de lo mismo. Pepe Fein va a estar en la esquina tirando mierda mientras Bardo va a estar hostigándole. Muy probable. Muy probable. Básicamente porque son personajes que se basan mucho en campear pues, de alguna manera. Pero Bardo es un personaje conocido por su juego agresivo, a pesar de llevar un personaje que no acompañe mucho a ese estilo. No, sí, yo me refiero a Aldeano y a Rato. Son dos personajes que se basan en campear. Sí, pero Bardo sí puede evitar que eso ocurra. Sí, exacto. Debería evitar que ocurra. Por eso es lo que está haciendo ahora mismo. Está tirándose de la cara. Sí, pero aún así lo veo en una desventaja de porcentaje. Bien castigado. De verdad, esos Fs más desde plataforma son el terror hecho bola de bolos, ¿eh? Ahí le. Aunque ese F smash es consecuente porque si a ti en la vida real te tira una bola de bolos desde un sitio medianamente alto, ¿qué crees que te puede ocurrir? La opción A, te partes el cráneo. Opción B, tienes superpoderes. Vaya, parece que... Opción C, te conviertes en Willy. Bardo ha optado por... Dejar vuestras respuestas en los comentarios. Ese hacha, atracando la vida ni más menos que a Dede. Uy, Pepe, ten cuidado. Menos mal que es aldeano. Vuelve desde el infierno, desde el que procede. Oye, tantos aéreos que al final uno tendría que dar. Es matemática pura. No soy matemático, pero creo que es más o menos cómo funciona la cosa. Necesitamos un matemático. ¿Qué te está ofreciendo esos servicios de matemático? De momento no nos vamos a necesitar. Tenemos que saber qué probabilidades de que cuelen un air hay. Como le... Muy bien protegido por parte de... ¡Uy, ese F-Smash! Pim, pim, pimba. Y catapum, pimba, fuasca. Splash. ¡Toma!
Ahí, estrella en la cara. ¡Mío! Y eso, niños, es lo que pasa cuando no se te estamos echa. Viendo. O será intechable. Ahí. Estamos viendo muchos. ¡No tech! Lo cual me estáis gustando. Mucho. De sobremanera me estáis gustando. Esto no se puede tolerar. Muy buenas nuevas. Nuevos a estas alturas, la película deberíamos de saber. Que siempre, que siempre, siempre. No, ahora se ve la tuya más clara. Siempre, siempre, siempre hay que techear. Siempre. No estamos cumpliendo las expectativas de Mr. C. No estamos centrados. Es que no hay hueco, tío. Parece que la partida elegida va a ser Dreamland. ¡Uy! El lock, grab, wow, fire, ah, triple nabo de la muerte ígnea. Vale, parece que Bardo se recupera. Bardo se recupera del shock. Sí, aunque esta partida. ¡Uy, uy, otro triple nabo! Por favor, es que siempre salen cuando hacen falta. Siempre, tío. Yo creo que no es RNG para nada. Pero Spain está en la zona. Está en la zona, está en la zona. Veo rayos saliendo de sus ojos. Cuidado con ese árbol, cuidado con ese árbol, por el amor de Dios, aléjate de ahí. ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! ¡Ay, por el amor de Dios! ¡Ay, vaya tela, Bardo! Broken, madre mía. Vale, que de PS de pero no te vas a permitir cosas así. Dios mío. Directo a los highlights. Dios, no, no. Los highlights, de este torneo puede salir un combo vídeo de media hora. Porque, un combo vídeo solo de este aspecto. Porque vaya tela. Vaya telilla. No sé por qué la gente se está perdiendo tal despliegue de medios para presenciar este torneo. Hombre, vosotros Silverbreak sería muy divertido. Ay, Dios mío, Bardo. Con toda una vida de desventaja la que le queda por delante. Uy. Uy. Vale, porque sin problemas. Intento tragárselo, pero. Downtill. Come un downtill. Bien cubierto. Uy. Uy, guay. Uy, se te esperaba. Oh. Vale, algo tenía que colar. Bueno, matemática, lo hemos mencionado. Lo hemos. Está probado, empíricamente. Uy, wow. Otro de tilt. Vale, carga árbol. Ahora, yo creo que ahora Bardo va a respetar más el árbol que nunca. Sí, desde luego. Ojo con el hacha. ¡Uy, uy, 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 uy! Ese, wow. Ese va a ir. De punta a punta de ese va a ir con Hitbox trascendental. Lo cual quiere decir que no colisiona con nada. Por lo que Pepe no tenía esperanzas. No tenía nada que hacer. Pelota, pelota. Tira china. Estaba perdido entre el board y la bola de bolo. Carga árbol. Hachazo, no da nada. Otro hachazo. Yo creo que dependiendo de lo que quiera curárselo, Pepe. De Ede ya está por estar acercado. Sí, sí, sí. Por muy gordo que esté. Intenta curar los nabos. Uy, no, sus nabos. Cubre todos. Sigue tirando con tirachinas. Está espaciando muy bien. Todavía 0%, Pepe. No dejándose tocar. No cediendo ni un 1% de daño. Vuelvo a cargar árbol, otro árbol. Así que ahora ya no se acerca a Bardo. Cuando ve el árbol, se aleja de él. Yo creo que Bardo está respetando en exceso a su rival. Y eso está haciendo consecuencias muy negativas para su juego. Sí, porque le está subiendo el porcentaje. Y ya ves, el que no tiene 10%. ¡Ay! ¡Doble nado! ¡F-Smash! ¡F-Smash! ¡Oh, ya voy! Buen útil. ¡Buen guay! Buen combo. Va a castigar el landeo. ¡Ay, Dios mío! Consigo ¡ay, volver. Dios mío! ¡Bola de bola! ¡Ay, mira, bola de bola! ¡Ay, Dios mío! Se la lleva 2-1. Partida para Pepe Spain. Dios mío, si llega a ocurrir lo que podría haber ocurrido, habría sido. De hype sin día. ¡Dios mío! ¡Dios mío! Yo. No sé vosotros, pero a mí. A mí esto. Me supera. Parece que con Terpica elegido a ser Barco Pirata. Barco Pirata, buena pantalla para.
Sí, es que los cañones la verdad que ayudan bastante. Hemos vuelto a los legionarios de Valencia de Brawl. Aquellos tiempos en los que barco pirata. Creo que se quejan de tus gritos. Disculpad, chicos, pero ¿cómo evitarlo? ¿Cómo? Decídmelo, yo no tengo fuerza de voluntad para evitar algo así. Vale, van a sobrevolando. Sobrevolando no, Capueblo. Pueblo. El primo de sobrevolando. El primo majo de sobrevolando. El primo majo. USF Smash. Wow, ese lock. No, no ha sido lock porque de bardo ha dado hacia atrás. Parece que sigue campeando con las tiras chinas. Bardo intenta hostigarle. Bye. Con el grab se castiga muy bien, con dos grabs seguidos. Uy, buen gordo. Oh, buen tech. Buen tech. ¿Veis? Ha aprendido la lección, ha aprendido que si no te echea, pierde. Pues te haces, pues te echeas. Y ya está. Y recordad, chicos, un consejo es poneros en modo entrenamiento. ¿Cómo se te echea el modo entrenamiento? No se puede. Pues eso. No sé, el consejo es tuyo, a mí no me mires. Pues consejo, no hay consejo. De echar cuando puedas. Uy, 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 hablando de Techin, es una situación muy crítica, pero wow. El Umbe. Clásico, ese es un clásico de bardo. Pisarle la cara. Pero yo veo a Pepe capaz de revoltar esto. En efecto. Y ahí lo tenéis. Yo nunca me equivoco. Intenta cogerlo. Coge la madera, le tira la madera, coge la madera, coge. Tira la madera. ¡Ay, Dios! ¡Tampío! Ese pez más llega a entrar a esto de nada. A un pixel. Uy, ese gordo. Muy molesto el gordo. Wow. Uy. Se vuelve con el giroide. Cuidado, Pepe, no quieres estar en el borde contra DDD, no quieres estar ahí. Tú crees que sí, pero no quieres estar ahí. Pues intenta. Vale, es una partida un poco. Uy, se va. ¡Wow! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡La clásica! ¡Ay, la clásica de Pepe! El salto banqueta ahí a. A ver, no, pero. ¡Wow! Y. Lo mata. No vuelve a matar. No. Madre mía. Qué locura. ¡Wow! ¡Y bye! Se lo lleva. 3-1. Gana Bardo. Gana el Bardo. La verdad es que han sido partidas bastante intensas.